Bien, amigos de Número 1 de las Noches, el toque de queda. Una vez más, nos encontramos aquí en la ciudad de Nueva York. En este momento, hoy domingo, un domingo radiante aquí en esta gran urbe. Nosotros nos vamos a cubrir el desfile nacional dominicano de Nueva York, específicamente en lo que es la parte baja de aquí de Manhattan, en el Downtown, en la Avenida Las Américas, la sexta avenida, entre 32 Street y 52 Street. Así que no te mueves, sigue disfrutando de estas imágenes que le llevamos en una cobertura especial para Telenor y para el Número de las Noches, el toque de queda. Gracias a todos nuestros patrocinadores. Hay que mencionar a nuestra gente de la estación Texaco, Javier, gracias a mi hermano Javier y a todo su personal que nos están facilitando que nosotros podamos estar aquí hoy en la ciudad de Nueva York. También nuestra gente de Raquel Travel Agency, es la agencia por la cual yo vine a Nueva York. Recuerden que es la agencia que tiene siempre especiales para que tú puedas viajar no solamente a Nueva York, sino a cualquier parte del mundo. Nuestra gente de Bancas PH, Hilario, Hilarito, que tiene su cuatrillizo, los cuatrillizos de Hilarito, que son famosos aquí en esta parte alta de Manhattan. También nuestra gente de la Torre Don Luis, ya está prácticamente la Torre 1 terminada, donde la cual ya tú te puedes mudar. Y nuestra gente de Telenor, recuerda Telenor, yo no invento, lo mío es Telenor, por ahí viene la Feria Mayorista y nosotros vamos a disfrutar con Telenor. Así que no te despegues y sigue esta cobertura especial de lo que es el desfile dominicano aquí en el Alto Manhattan y también en Downtown. Dale. Amigos, en unos 20 minutos ya vamos a estar en la 34 Street. Ahí nos desmontamos y nos vamos para la sexta avenida, a la cobertura especial de nuestro gran desfile dominicano, que este año está o va a ser mucho más interesante que el año pasado, ya que este año no va a llover. Así que tenemos un sol radiante aquí en la ciudad de Nueva York. Nosotros seguimos disfrutando de lo que es esta cobertura especial. Bien, amigos, ya llegamos a la 34, estoy saliendo de aquí del tren y vamos rumbo a lo que es la cobertura especial de la gran parada dominicana. Bien, amigos, ahora estoy en la 34 y séptima avenida, a un bloque ya de donde está nuestro destino para comenzar de la cobertura especial de este gran desfile dominicano. Como cada año, nosotros queremos agradecer a todos nuestros patrocinadores que de una forma u otra pues hacen posible que nosotros estemos aquí en la gran ciudad de Nueva York para llevar las imágenes. Nuestra gente de Raquel Travel Agency, como también la estación de San Javier, mi hermano Javier, Bancas PH Hilario, también la Torre Don Luis y nuestro canal hermano, nuestro canal base, Telenor, telenor.com.do. Sígueme. Bueno, amigos, ahora estoy específicamente en la 37 Street y Quinta Avenida. En esta calle, como ustedes pueden observar, de lo que es la 37 Street, desde la sexta, quinta y cuarta avenida, están ya estacionadas todas las carrozas que van a desfilar en los próximos minutos. Así que nosotros vamos a estar visitando algunas de las carrozas, a ver los artistas que encontramos y llevarle todas las incidencias que podamos de este desfile dominicano en su versión 2012, hoy con un sol radiante. Me parece como si estuviera en mi querido Santo Domingo, porque la temperatura está a unos 75 grados Fahrenheit. Así que no te despegues del Número 1 de las Noches, el toque de queda, cobertura especial para el toque de queda y también para nuestra gente de Telenor y para nuestra página telenor.com.do. Bien, amigos, y ahora estoy con una franco-magorizana que como siempre está en todo lo que tiene que ver con los dominicanos. Daniela Polanco, amor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Pues déjame decirte, yo feliz. ¿Por qué? Porque me estás entrevistando tú y es para mi pueblo también, claro, para toda
10 años viniendo a esta parada, señores, pero cada día es algo diferente, es algo nuevo. Y es como decimos aquí en Univision, o sea, se siente la dominicanidad y siempre estamos presentes para representar nosotros los dominicanos a lo grande, ¿no? Aquí en Nueva York. Super y a diferencia del año pasado, Pamela, el otro año cayó una fuerte lluvia. Dios mío, no me acuerdes de eso. Yo tenía, o sea, yo parecía un pollo mojado, como decimos nosotros los dominicanos, o sea, pero, ¿sabes qué? Estas cosas a veces se pierden y uno se le olvida cuando siente el cariño de todos los dominicanos y tú sentir que estás en la República Dominicana, pero en la sexta avenida de Nueva York. O sea, la verdad es que qué bueno sentir la dominicanidad aquí a lo largo y ancho de la sexta avenida. Los dominicanos cada día estamos creciendo más. Hay muchos doctores, empresarios que están representando aquí en la gran urbe. Y eso es válido, ¿no? Ahora ya somos la gran minoría, vamos a ser la gran mayoría, como quien dice, ¿no? Pero súper contenta, súper contenta. Déjeme decirles, mire, yo siempre ando en tacones y hoy ando con unos flats porque llego con ampollas en mi casa. Entonces, en Univision les dije, miren, no me enfoquen los pies. Quiero estar cómoda para disfrutar mi parada. Bien, mira, quiero aprovechar que la oportunidad de estar contigo para que le dé un saludo a toda tu gente de allá de San Francisco, de la República Dominicana y nuestra gente del toque de queda. Claro, el toque de queda, que no me lo pierdo, déjame decir. Yo lo veo aunque sea por internet o algo, te sigo por el Facebook. La verdad es que, bueno, ¿qué les puedo decir? Aquí hay una dominicana que siempre lo digo, se siente muy orgullosa de representarlos, no solamente en la República Dominicana, aquí en la Gran Urbe, sino a mi pueblo, San Francisco de Macorís, que es de donde yo soy y me siento orgullosa porque gracias a Dios los valores que tengo me lo pudieron inculcar allá en San Francisco. Un beso a todos mis macorizanos que somos únicos, ¿verdad que sí? Un beso de una dominicana que los quiere. Nos vemos pronto. Bueno, yo soy testigo de eso, que siempre está orgullosa de su serie 56, una franco-macorizana exitosa aquí en la ciudad de Nueva York. Continuamos con más de esta cobertura de la gran parada dominicana. ¿Va a bailar? Ahora estoy con mi papá Domingo Bautista en flow, rey de desfile, como debe de ser. Como tiene que ser. Como tiene que ser. Bueno, yo contento, feliz de verte aquí en la ciudad de Nueva York, cubriendo las incidencias de este gran desfile de la dominicanidad. Me complace muchísimo. Tú te mantienes siempre muy activo, muy dinámico, muy actualizado de lo que está pasando. El hombre de mi tierra, San Francisco de Macorís. Domingo, un palo, Domingo el Pachá. Sí, creo que sí. Apenas van 10 entregas y ya tú sientes como la atmósfera, ¿no? Porque los dominicanos tenemos la particularidad que si las cosas no están bien, el mismo te acaba, ¿no? Pero donde quiera que uno va, uno siente que la gente ha sintonizado con el programa. Creo que en términos de producción hemos ido mejorando las cosas, hemos ido acoplando la pareja y creo que sí, estamos frente a un proyecto que tiene todas las condiciones de triunfar. Tú eres ya parte activa de lo que es el desfile dominicano aquí en Nueva York. Te hemos visto en varias entregas aquí y esta ocasión no es la sección y está aquí con nosotros los dominicanos apoyando. Bueno, se ha ido invitado por esta prestigiosa empresa Mayor World. Mayor World. Vamos a mencionar en medio, ¿sabes? Mayor World. El Pachá, el dueño de Mayor World. Sí, la Pachá me invitó a participar con ellos y creo que este año va a ser una bonita experiencia y estamos por aquí con la mejor disposición de compartir con todos los dominicanos, ¿no? Donde quiera que uno llegue, siente el calor, siente la energía, siente el feeling de nuestra gente. Bueno, pues vamos a hacerle un saludo a toda la gente de San Francisco de Macorís, la gente de Toque de Queda y de Telenor. Bueno, tengo un saludo especial para mis hermanos Vargas, esos príncipes. Sí, son gente buena, gente que yo aprecio, que distingo mucho, son gente caballerosa. Y para toda la gente de San Francisco de Macorís, desde esta ciudad de Nueva York, pues reciban un saludo cariñoso de Domingo Bautista, de la super revista de Domingo Latino y también ahora de Con Domingo y Pachá. Sí, de 8 días, de FM. Y Univisión. Y Univisión. Y Univisión. Que termina ahí. Él termina en Univisión. Sí, Univisión. Señores, continuamos con esta cobertura especial desde el gran desfile dominicano aquí en Nueva York.